Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, nuestro primer comentario se va a referir a una información que sale servida en el periódico.com, donde se habla y se explica la inestabilidad del cacao que pone en peligro al chocolate. Entonces, como la República Dominicana es un exportador importante de cacao orgánico, porque ustedes saben que somos un país de pequeñas dimensiones y no permite que compitamos con países de grandes extensiones como son los países africanos y los países de Sudamérica. En volumen es difícil que desde el país podamos competir por esas limitaciones territoriales, pero en el nicho del cacao orgánico somos y hemos sido principales exportadores a nivel mundial de este producto. Entonces, ustedes han visto en otros comentarios pues que hemos venido dando las informaciones del comportamiento en el último año de los precios a nivel mundial del cacao, donde se dispararon de manera significativa a consecuencia del problema de la producción en los países de África, que son los mayores productores y exportadores del mundo. Entonces, Costa de Marfil, primer productor mundial de esta materia prima, se está transformando en centro de iniciativas de administraciones y multinacionales como Nestlé para evitar que el consumo de sus derivados se convierta en un lujo para el consumidor. Porque eso pasa. Si un producto se convierte en inalcanzable porque los precios están por las nubes, entonces los consumidores necesariamente lo van a sustituir o van a dejar de consumirlo. Soluyemin Cuadraogo es padre de 8 hijos y miembro de una cooperativa agraria con 759 socios. Gestiona una de las miles plantaciones de cacao que existen en el distrito de Ugodo, entre Divo y Gagnoa, en Costa de Marfil. Hace 2 años entró a formar parte del programa de aceleración de producción, donde, entre otras cosas, aprende a implementar técnicas para mejorar la calidad y la cantidad en la producción del cacao. Desde que Cuadraogo realiza la poda, combina los cultivos de cacao con otros árboles frutales y utiliza mejores herramientas para trabajar en la plantación, ha pasado de recolectar 1.851 kilos de cacao en el 2022 a más de 3.000 este año. Un importante paso para el agricultor marfileño, pero de momento insuficiente para paliar el desajuste cada vez más grande entre oferta y demanda, principal causa del desmesurado encarecimiento del producto en los mercados. Nosotros, exactamente a principios de la situación del movimiento de los precios del cacao, hicimos un comentario en el que invitábamos a la Comisión Nacional del Cacao, a los actores, a las empresas compradoras y a las organizaciones de productores de la República Dominicana, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, a realizar acciones que produjeran este tipo de resultados. Pasó de 1.851 kilos en el año 2022 a más de 3.000 kilos en el año 2024. Lo que quiere decir que tuvo un incremento alrededor de un 20 a 25% por solamente hacer acciones de buenas prácticas de labores agrícolas. Y esto pues significa un incremento en los ingresos,
para él como agricultor y para el país. Y nosotros pues promovimos desde aquí que se hicieran este tipo de acciones. Según la Organización Internacional del Cacao, que integra a los principales exportadores e importadores, existe un déficit de oferta de 374 mil toneladas en la temporada 2023-2024, el 11% menos respecto a la temporada anterior, y que sitúa la producción mundial en 4,4 millones de toneladas. Por el contrario, se prevé que la demanda mundial aumente en casi el 5% y las perspectivas no mejoran. Las Naciones Unidas calcula que el déficit de producción de cacao puede situarse en torno a las 400 mil toneladas en la temporada que acaba de empezar, de octubre 2024 a marzo 2025. O sea que persiste el déficit de producción y continúa el incremento del consumo, lo que implica que vamos a seguir teniendo precios altos en el comercio mundial del cacao. Con este desajuste, la cotización del cacao en el mercado de futuros de Nueva York ha subido más del 108% en el último año, alcanzando cifras récord de $12,126 por tonelada en el mes de abril del presente año. En estos mercados, principalmente los de Londres y Nueva York, compradores y vendedores cierran los contratos para las próximas entregas de cacao en grano. Entonces, estas son las cosas en las que un sector o subsector de la agropecuaria dominicana y regional debería estar inmersa para tratar de beneficiarse de estas ventajas de precios circunstanciales. La escasez de producto y el incremento de precios en los mercados de futuros ha provocado también un aumento en los precios finales del chocolate que llega al consumidor. Los datos de la empresa de investigación de mercado Sicana sugieren que los precios minoristas del chocolate subieron el 11,6% en todo el 2023 en Estados Unidos y el 15,3% en noviembre del año pasado en el Reino Unido. Europa es el principal consumidor de cacao del mundo. Joaquín Clará, profesor de estudios económicos y empresas de la UOC, explica que este exagerado incremento de precios se debe básicamente al descenso de la producción afectada por los cambios climáticos que se registran en todo el mundo y al fuerte aumento de la demanda tras la incorporación de la clase media china al consumo de cacao. Hay menos producto para vender y más consumidores que lo demandan, pero además se le suma el interés inversor de los fondos que ustedes saben que intervienen en los commodities y mercadean, negocian con los futuros y entonces incrementan los precios. Y también el encarecimiento de la logística y los materiales básicos, ya que debido a los conflictos geopolíticos el transporte toma otras rutas más seguras, aunque más largas. Causas en las que coincide Enrique Porta, socio de consumo y retail de KPMG, que además añade que no solo los países emergentes y Asia están creciendo mucho, sino que el consumo en los países occidentales exige chocolates que tienen un porcentaje de cacao cada vez más alto. Consumimos más cantidad de chocolate y más cacao en ese chocolate. Ante este programa, ¿dónde está el límite? Clara argumenta que no es previsible que el precio baje a corto plazo, pero tampoco puede subir de forma ilimitada. Y destaca que una de las soluciones que ya se está
poniendo encima de la mesa para paliar este diferencial es dar entrada a nuevos productores. Brasil y Perú, por ejemplo, exportadores de café, empiezan a aumentar la producción de cacao. Si hay más productores, se reduce la diferencia entre oferta y demanda. Indica, por lo tanto, muchos agricultores están intentando encontrar mecanismos para incrementar la producción con una mejor predicción climática o nuevas técnicas de cosecha. Y es donde nosotros hemos dicho la necesidad de que los actores en República Dominicana intervengan para también hacer esfuerzos y aumentar la productividad y los volúmenes de producción. El socio de KPMG también destaca que la Unión Europea ha decidido pasar a la acción. A partir del año próximo, una nueva normativa europea prohibirá la venta de cualquier producto derivado de la deforestación y fomentará los de prácticas sostenibles, y cuenta con los responsables marfileños entre sus principales aliados. Y es que Costa de Marfil lidera de forma aplastante el cultivo de este fruto esencial para la elaboración del chocolate con el 39% de la producción global, que suponen unos 2 millones de toneladas al año. Cabe destacar que, a diferencia de otros países productores, en Costa de Marfil es el gobierno el que fija el precio por kilo en la compra-venta entre campesinos e intermediarios. El precio oficial por kilo de grano de cacao en Costa de Marfil se sitúa actualmente en los 1.800 francos del África Occidental, que son unos 2,8 euros por kilo. El cacao y sus derivados son la primera categoría del dulce en España. O sea, el cacao y el chocolate es el principal ingrediente de los dulces en España. Esto significa unos 1.968 millones de euros en ventas en términos de consumo para el año 2023, el 8% más que el año anterior. Según la Asociación Española de Dulce, Produlce, que representa a las principales empresas del sector, en opinión de Porta, las grandes compañías consumidoras de cacao van a ser las que faciliten que los gobiernos pongan en marcha políticas que permitan a medio plazo un precio más estable y un comercio y una producción más sostenibles, lo que interesa a todos, productores, países y fabricantes. En España lidera el negocio la multinacional suiza Nestlé, que produce KitKat y Nesquik. Le siguen la italiana Ferrero e Idilia Foods, fabricantes de Colacao y Nocilla. La lista mundial encabeza Mondelez International, y los precios del chocolate Mondelez en Europa, su mayor mercado, han aumentado más de 12%, y según Porta, hay una parte del consumo que ha estado soportando por el stock de cacao, con contratos cerrados antes de la última crisis. Así que los precios no han recogido todo el incremento registrado. Lo que quiere decir que lo que se está proyectando es que el cacao pueda subir de precio todavía aún más. Entonces, lo que nosotros queremos destacar es que todavía hacer esfuerzos para mejorar las prácticas de cultivo y las prácticas culturales en el renglón cacao son viables en nuestro país para poder aprovechar estos precios interesantes del cultivo del cacao.